Hola Teresa. Hola, ¿cómo estás, querido? Encantada de saludarte. Bien, bueno, muchas gracias. Es un placer para mí poder estar charlando con vos. Bienvenida a Rosario. Ah, bueno, gracias. Adoro esa ciudad. Es muy hermosa y he cantado mucho en esa ciudad a lo largo de muchos años. Bueno, me alegro. Vamos a hablar mucho de muchas cosas y sobre todo de este domingo 8 de noviembre, con este otro escenario, este formato nuevo y quizás nuevo en muchas formas, ¿no? La pandemia ha expandido todo desde muchas formas, ¿no? ¿Cómo te toca a vos esto de esta presentación vía streaming? Porque calculo que estás muy acostumbrada al público. Y se va a extrañar el vivo y nada reemplaza al vivo, esta es la verdad. Tal Uno cual. siente que ese vínculo tan estrecho que se establecía estando todos en el mismo lugar y compartiendo algo tan emocionante, que pues, digo porque tiene mucha emoción en sí misma la música, imagínate, era un ida y vuelta y que iban creciendo además, ¿no? Y se respiraba de una manera, con una intensidad alucinante, ¿no? Eso se va a extrañar siempre, eso no se puede sustituir con nada. Pero también al mismo tiempo pienso y siento que no podemos detenernos porque ahora no podamos juntarnos todos bajo un mismo techo, digamos, en una sala, en un concierto o en un recital, así al aire libre, porque tenemos que guardar ese aislamiento, esa distancia, ¿no? Para cuidarnos. Entonces, tampoco detenernos. Entonces, nos adaptamos, por eso creamos estos otros escenarios, digamos. Hay otro escenario en la vida de los pueblos del mundo, hay otro escenario en el mundo entero y hay otro escenario en el arte. Bueno, es este. Bueno, yo necesito estar de este lado y llamar a los demás al otro lado, digamos, para compartir lo mismo que compartíamos siempre, la memoria entrañable que hay en la música. Y bueno, es como un refugio amoroso la música, ¿no? Un puente al mismo tiempo, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es lo que me propongo hacer. Y yo les digo a los músicos, vamos a sentir como, pensemos que estamos, de pronto, fíjate, qué sé yo, grabando un disco. Yo hace como 15 discos, un poco más, que grabo prácticamente en vivo. Ensayamos el material, entramos al estudio todos, mirándonos, soltamos la canción, la dejamos volar entre nosotros. Se va adueñando de nosotros con su propio clima, con su propia necesidad, y va creciendo y va naciendo, con todos enriqueciéndola, ¿no? Conteniéndola, dándole una forma. Bueno, lo mismo, pensemos eso, le digo a los músicos, que vamos a hacer eso, que entramos y que estamos grabando para entregar ese trabajo cuidado desde todos los lugares. Y en donde todos pusimos lo mejor en ese momento, con la emoción de estar juntos sintiendo la vibración de la música, ¿no? Y bueno, vamos a ver, esto es una experiencia distinta, es un otro escenario, pero escenario al fin, digamos, ¿no? De última, es una manera nueva, que a lo mejor vino para quedarse mucho tiempo, estoy casi segura de que es así, y que tiene un lado positivo. De golpe, vos que estás en Rosario, me podés ver a mí que voy a estar cantando acá. O Claro. el que esté en Ushuaia, o el que esté. O sea, no tengo que ir hasta tu ciudad para que me vean, ni irme a Ushuaia para que me vean, ni na nada. Simplemente estoy acá, en el estudio Ion, legendario, maravilloso estudio con tanta historia con la música argentina, cantando para vos que estás en tu casa. Está bueno Es más, también. creo, Teresa, incluso que más adelante, cuando la normalidad vuelva a los escenarios con el público, esto también se va a poder aggiornar, que uno también lo va a poder ver vía streaming, además del que está, si vos estás tocando en Buenos Aires y el público va a verte a Buenos Aires, que yo vía streaming también pueda ver el show desde Rosario. Me parece que se va a poder fusionar. Estoy segura que va a ser así, querido, porque fíjate que creo que en un primer momento, inclusive, aunque venga la vacuna, digamos, y mientras no venga lo mismo, vamos a poner este verano, a lo mejor se habilitan algunas salas en algunas ciudades, y vos podés estar en la sala cantando, pero no va a estar repleta la sala como estaba antes, porque va a haber que seguir cuidando el tema de la distancia, digamos, ¿no? Entonces, Claro. una cierta cantidad de público va a poder entrar.
pero el resto te va a seguir viendo por streaming. Vamos a tener que compartir esos dos escenarios, ¿verdad? Y al mismo tiempo después, como bien dijiste, podemos programar conciertos cuando volvamos a la normalidad y nos podamos juntar en todas partes, en donde yo me voy a Rosario, por ejemplo, y me ven en toda Santa Fe, porque yo estoy cantando ahí, pero todo el resto de la provincia está conectada conmigo en este concierto que estoy dando. Sí, es interesante, no deja de ser una apuesta nueva, y hay que empezar a imaginar nuestro trabajo con todas estas otras posibilidades, ¿no? Sí, quizás a nosotros nos cuesta un poco más como argentinos por cómo lo vivimos, ¿no? A cada uno de los espectáculos. Toda persona que viene a tocar desde afuera dice que el público argentino es lo más fervoroso que vio en su vida. Entonces, como a nosotros nos ven de afuera y como ustedes lo deben de sentir de arriba del escenario, nosotros desde abajo también. O sea, eso se extraña también. Bueno, yo creo que eso es lo que nos vamos a extrañar siempre, querido. Y eso es lo que no va a poder superarse nunca. Es verdad eso. El público argentino es tremendamente expresivo. No en todas partes. También debo decirte. Es verdad. Y eso también es lindo, ¿viste? Cada público actúa según su costumbre. Hay lugares chicos donde como todos se conocen, ¿viste? Yo me acuerdo que un amigo, cuando yo era jovencita y vivía en Corrientes, ¿no? Y venía, por ejemplo, Mercedes Sosa. Entonces íbamos al teatro a verla, ¿no? Entonces yo me ponía fervorosa. Entonces al otro día me iba a la escuela o me iba a mi trabajo y me decían, ¿cómo estabas ayer, eh? Te he visto. Entonces vos medio que te agarraba una vergüenza, no sé cómo explicarte. Entonces medio que te cuidabas un poco para que no te veas, viste, así como loco. Bueno, esas cositas pasaban antes y estaba bueno. Inclusive hay lugares, una vez vos sabés que me pasó una cosa que te voy a contar porque era muy linda. Canté en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y yo terminé, estaba con un poeta, él decía los poemas y yo cantaba, Francisco Madariaga. Y entonces este poeta correntino, por excelencia, un gran poeta argentino, latinoamericano, mucho más conocido afuera que en nuestro propio país, pero uno de los grandes, las grandes voces, ¿no?, de la poesía argentina. Bueno, Madariaga mirado, entonces él decía el poema, y la gente no nos aplaudía. Me estás escuchando, silencio sepulcral, repleto el lugar. Y nosotros dos nos mirábamos y no sabíamos qué hacer. Continuábamos. Y después, y en un momento terminó. Seguíamos así. Entonces nosotros lo levantamos, hicimos así y nos fuimos al camarín. Y después empezamos a irnos hablando. ¿Pero qué pasó? No sé. No le habrá gustado, me decía él. Y le decía yo, capaz. Íbamos caminando por el pasillo, teníamos que pasar por la sala. Y el público estaba todo sentado en la sala. Y cuando nos vieron entrar, nos empiezan a aplaudir y empiezan a parar. Entonces, Madariaga me miraba estupefacto y yo a él. Y entonces pues nos explicaba, no, es que era mucha gente paisana. Y ellos nunca se pensaron que ustedes se iban a ir. Ellos estaban felices, pero no sabían interactuar. Creían que no tenían que aplaudir porque el poeta decía el poema y vos cantabas. Entonces era como una cosa, como si fuera una obra de teatro, no sé cómo explicar. Claro, tal cual, sí. Pero ¿sabés lo que fue esa experiencia? No me voy a olvidar. Me imagino la incertidumbre total. ¿Qué pasó, viste? ¿Qué pasó? No pudimos hablar con estas personas, dialogar, porque al final es una conversación, es un diálogo. Nosotros te cantamos, te decimos un buen mejor que... momento del diálogo. Bueno, pero de todas maneras quiero decirte que creo que los públicos son diferentes en todas partes, pero que en general el público argentino es tremendamente comprometido con lo que está viendo, ¿no? Se entrega, te lo dice de todas las cosas. Vos me dijiste recién que cuando eras chica fuiste a ver a Mercedes Sosa y me quedé pensando un poco en tu niñez. Y por lo poco por lo que estuve leyendo, la música atravesó tu niñez desde los comienzos, ¿no? Tu viejo era gran fan de la música. Sí, era un gran fan de la música, y en realidad debo decirte que la vi a Mercedes ya adolescente, porque Mercedes me llevaba 12 años a mí, y la vi cuando ella era furor en Buenos Aires, hacía conciertos allá,
Y yo me acuerdo que el señor, el boletero que atendía en el teatro, yo vivía a la vuelta del teatro, era, me guardaba las entradas, porque él sabía que aunque sea a última hora yo iba a llegar para comprarme, me sentaba delante. Yo la tenía que ver cerca así, ¿viste? La tenía que, y era, me ponía así y la miraba, pero como si, no sé, era una cosa, para mí era un espejo, un faro, una, no sé, como siguió siendo siempre, a pesar de que después nos unió una amistad hermosa, que ella siempre tenía ese lugar para mí. Sobre todo cuando subía al escenario, que parecía que era inmensa, altísima, se transformaba en algo extraordinariamente poderoso arriba del escenario, con una llama, un fuego, una cosa, ¿no? Bueno, pero sí, la música estuvo en mi vida desde siempre. Por suerte, mi padre me enseñó a vincularme con ese lenguaje, a mí y a mis hermanas. Era un ritual, por ejemplo, ¿no? Él nos decía, bueno, nos preparaba los fines de semana, que teníamos más tiempo, pues no teníamos que estudiar. Entonces papá decía, bueno, hoy vamos a escuchar, bueno, música de Beethoven, suponete, ¿no? Vamos a escuchar la novena sinfonía, vamos a escuchar. Y entonces papá nos explicaba y decía, bueno, la mejor forma de escuchar la música, decía papá, es sentarse y cerrar los ojos, porque hay que dejar que la música entre a tu corazón directo. Entonces ustedes así van a aprender a escuchar los sonidos de otra manera. Bueno, era maravilloso, era un ritual que así teníamos con mis hermanas y mi papá. Era hermoso. Íbamos conociendo los distintos compositores. Después de jazz, de tango, de folclore. Yo, vamos, que a mi padre le fascinaba. Decía, escuchen lo que dice, escuchen cómo lo dice. Y la guitarra, parece que habla, decía papá, parece que habla la guitarra. Eso me encantaba, vos sabés, me encantaban esas charlas con papá y mis hermanas. Nosotras era como una, era, viste, vamos a hacer, vamos a escuchar música con papá, no era como un, no existía la televisión. Era un plan hermoso. Un plan divino, como dicen ahora los chicos, viste, qué lindo plan que tenemos. Bueno, es, no había televisión cuando yo era chica, no existía. Claro. Empezó a ver cuando yo ya era adolescente, y en Corrientes llegó mucho tiempo, a Corrientes llegó mucho tiempo después. Igual después en la televisión habían grandes programas de música, pero digo, y otros no tanto, pero sí, quiero decir, llegó también la música con la televisión, pero ya esta manera de conectarnos con la música ya era habitual en nosotras, entonces era una necesidad ya, o sea, eso ya estaba instalado en nuestros corazones, en nuestras costumbres. ¿Y cómo llegaste vos a la música, más allá de escucharla? ¿Cómo empezaste vos a interpretarla? ¿Qué fue? ¿En qué momento? ¿Qué instrumento o qué canción hizo un clic en vos que dijo, yo tengo que hacer esto? ¿Sabés lo que pasaba conmigo, querido? Yo viajaba mucho al campo con mis padres. Y cuando íbamos al campo, que tenía una abuela mía ahí en el centro de la provincia, no era de mi padre, era de mi abuela. Y pasábamos muchos veranos ahí. Y ¿sabéis lo que pasaba? Que nos invitaban, había, viste, las fiestas, las fiestas de que se hacen después de algunas actividades del campo. Por ejemplo, no sé, la doma, distintas actividades que tenía el campo, ¿no? Después de haber sembrado algo, cosechado algo, bueno, se hacía. Y entonces hacían como adentro del campo, como la casa de alguno de los peones que vivían dentro del campo, un baile, ¿no? Y entonces un encuentro, una fiesta, y la fiesta consistía en que todos venían, toda la familia de la zona, y van entrando, van llegando a las casas, a la casa con un gesto de cansancio, hasta a veces yo era muy observadora y miraba mucho eso, llamaba la atención, la actitud, y de golpe llegaban los musiqueros, ya había todo un revuelo cuando llegaban, se ponían al costado así, del gran patio, que era de tierra, y regaban con agua, viste, primero, ya me ponía, viste, en estado alerta, regaban así para que no haya polvareda cuando bailaban, y empezaba la música, y la gente se transformaba, se iluminaban, tenían una actitud, como abrazaban la vida en la música, y a mí eso me provocaba una emoción tan grande. Yo decía, ay, yo quiero hacer una música, yo quiero hacer música que haga eso, le haga eso a la gente, que la transforme, que la haga sentir viva. Que
Eso quiero, pensaba yo. Y entonces ahí empecé a decir que quería una guitarra, que quería una guitarra, que quería una guitarra. Entonces mi abuela Emilia, que era una nada maravillosa, única, me regala la guitarra. Entonces yo empiezo a tocarla de oído, porque tenía, ya se ve, esta facilidad, digamos, ya había venido con esa información. Y entonces empecé, ¿y qué pasaba? Yo empecé a sacar, lo primero que saqué era el arriero. Por las arenas bailan los remolinos, ¿no? La guitarra. Y cantaba. Entonces mis padres empezaron a pensar, acá hay algo, ¿no? Mira, mira lo que hace la nena. Mira, la niña está sacando bien, cuestión de no me cerraba con el disco y después sacaban la guitarra. Afiné de oído todo, no me digas cómo, no sé, inventaba las posiciones, tanto que después cuando fui a estudiar me costaba mucho corregir, las ponía mal, que me Claro. costaban muchísimo. Me di cuenta que por Claro. qué me costaban, porque tenía que poner de otra forma los dedos, ¿viste? Bueno, la cuestión es que de entrada me pasaba, yo cantaba eso, sacaba las canciones, pero yo quería decir lo que a mí, yo quería decir lo que yo veía, lo que a mí me emocionaba, lo que yo creía que debía decir una canción, pero desde mí, desde mí. Y ahí empecé a componer, de muy chiquita. Muy feísimas eran mis canciones, mi hijo. No son para recordar. Con una inocencia, ¿viste? Con una cosa de, oh, pero la tipa agarraba la guitarra y cantaba a voz en cuello mis canciones. No había una que se llamaba, que decía, las cuerdas de mi guitarra. Las cuerdas de mi guitarra quieren sonar y sonar. Pero yo me estoy muriendo, mirá, qué dramática que era la cosa. Y no las puedo tocar. Era tremendo, era ya una historia chiva. Yo tenía, qué sé yo, 10 años, ¿no? Después de muchos años la escuché una vez cuando mi madre estaba mirando viejas cosas en la casa y encontró viejas cintas de los grabadores a cinta de aquella época. Y pone y me dice, mira quién está cantando, que era yo con esa voz de nena, ¿no? Y me emocioné cuando me escuché y escuché mi canción, por eso esa me quedó para siempre, ¿no? En la memoria. Y las notas que yo le fui creando para hacer esa samba. Claro. O sea que ya Porque era tenía letra y música. Vos ya componías vine absolutamente informada. todo, letra y música. Claro, todo, letra y música. Ya vine formateada yo. Eso es lo que pienso, mijo. Teresa, te llevo al año 79, donde Astor tiene un ojo clínico y te lleva a recorrer el país con él. Qué ojo el de Astor también, ¿eh? Él me dijo cuando me escuchó cantar, yo no la puedo ayudar en lo que usted hace porque usted hace una música distinta. Yo hago tango, pero sí le voy a dar currículum porque usted va a cantar conmigo. Pero es muy fuerte lo que me dijo, ¿no? Él sabía quién era él y nunca, nunca se puso en un lugar de falsa humildad. Él sabía que me iba a dar currículum, pero no, quizás no pensó que me dio mucho más que eso, porque lo que me dio en realidad fue la impresión extraordinaria de pararme en el escenario al lado de él y de los músicos que tocaban con él. Y la música era una cosa casi sólida, era una cosa tremenda, que te quedabas con la emoción adentro, no sé, ¿me entendés? Ese artista tremendo tocaba la introducción y me miraba como diciendo, ahora le toca a usted. O sea, me daba el pase. Piazzolla. A ver. Eso Muchos nervios. me quedaba medio paralizada, ¿viste? Creo que era tan inconsciente. Y esa dosis de inconsciencia me ayudó a hacer todo, muchas cosas en la vida. Una cierta dosis de Imagínate. inconsciencia. Después cuando me bajaba yo decía, pero ¿cómo lo pude? Agarraba la cabeza, ¿cómo lo pude hacer? ¿No? Con tanta admiración que yo le tenía, porque mi padre era un amante de Piazzolla, ¿no? Pero lo que te quería decir es que yo nunca lo tomé como que me daba currículum, no, casi nunca lo conté yo. Se supo porque él lo contaba. Y porque muchas veces me decía,
entre el 79 y el 84 que yo fui conocida, algunas veces me encontré con él en algún lugar y me decía, ¿pero qué pasa con usted? Usted ya debería estar siendo conocida en toda la Argentina, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué pierde el tiempo? Y yo lo miraba, no sé, maestro, decía, yo canto, bueno, alguna vez me llegará la oportunidad de ser escuchado, maestro, pero ahora yo canto en lugares chiquitos. Él medio que me enfrentaba, ¿cómo estoy tardando tanto, no? Y era muy lindo eso al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, hasta cuando aparecí ya en la canción, y eso, la otra vez que me encontré, me decía, ¡Vio que le dije! Bueno, siempre me trató de usted y yo a él también. Pero lo cierto es que esa experiencia es una experiencia que es más personal. Fue más para mí enriquecimiento que para tomarla en otro sentido. Era demasiado fuerte, intensa y única, para que yo le diera otro sentido, ¿no? Que no tenía nada que ver con que me dé currículum. Yo casi nunca lo ponía. Pero bueno, finalmente, como todo el mundo me preguntaba, empecé a decir que sí, a contar mi experiencia. A blanquearlo. Muy hermosa, ¿no? Me imagino que sí. En el 84 viene el Cosquín y viene una explosión tremenda. Es esa consagración maravillosa. ¿Qué representó para vos, ¿no? El bajarte de ese escenario y lo que vino después. Primero yo te quiero decir una cosa que me parece muy importante. Ese Cosquín fue muy importante en todos los sentidos. Era un país vibrando, porque habíamos vuelto a la democracia. A la democracia. El 10 de diciembre del 83 había asumido Alfonsín. Sí. Y había un aire de libertad. Y Mercedes volvía después de muchos años a tocar en Cosquín aquella noche que gané, que me dieron a mí el premio. El festival transcurría y ella cerraba el festival. Y como a mí me dieron el premio en el día miércoles, tuve que quedarme hasta el domingo para que me lo den en la televisión pública que transmitía en ese entonces. Y entonces yo, esa noche que me dan a mí el premio consagración, vuelve, canta el canto de Mercedes a la plaza, Próspero Molina, que fue una... Bueno, toda la Argentina era otra. Todo en el aire estaba lleno de ilusiones y de felicidad. Sí, se respiraba otro clima. Claro, la democracia igual era débil todavía en esos días. Padeció muchos momentos difíciles la democracia en esos días. Tuvimos varias amenazas a lo largo del gobierno Alfonsín, que enfrentó con una entereza tremenda aquellos tiempos duros. Pero estábamos en democracia. Se habían corrido los velos oscuros y aparecía la luz y la música como parte del pueblo que necesitaba salir a las calles. La gente salía a las calles, hacían conciertos masivos en las calles. Y era impresionante en las plazas, la gente tenía que salir, ¿sabes? Era como una liberación, ¿no? De un pueblo que estuvo subjugado, callado, con miedo, viviendo cosas que inclusive muchísima parte del pueblo ignorando todo lo que verdaderamente pasaba en Argentina. Y ahí se estaba como recorriendo esos velos y empezábamos a enterarnos, digamos, a nivel nacional, de las atrocidades que pasaron en nuestro país. Entonces, digo, eran años de una intensidad extraordinaria, muy distintos a todos los otros años que yo viví en mi vida. Porque íbamos hacia los demás, íbamos hacia una construcción colectiva, íbamos hacia la esperanza, íbamos hacia la libertad comprendida profundamente por el pueblo, y hacia la justicia. Entonces, dijo, ¿qué época extraordinaria, atravesada por emociones muy encontradas? Sí, coincido plenamente en lo que vos me estás diciendo. Esa sensación de libertad, ese desahogo, de ese nudo en la garganta de tanto tiempo, debe haber tanto sido... Sustento. Yo era chico, pero lo he escuchado en casa. Esa liberación y ese sentimiento de poder salir a la calle libremente no tiene comparación alguna con nada. Exactamente. Esos años fueron... Después, inclusive con el tiempo, ¿sabes, querido? Muchas veces recuerdo aquellos años. Y digo que también tampoco éramos conscientes del todo de la puerta grande que estábamos abriendo.
que después, por suerte, pudimos sostener el sueño de la democracia concreto, digamos, real, ¿no? A lo largo de más de 30 años llevamos en eso. Muchos momentos, en muchos momentos del gobierno de Alfonsín, peligro, pero el pueblo salió a la calle a defender la democracia. El pueblo no quiso nunca más regresar hacia atrás. Y esos años fueron de mucha intensidad. De sentirnos sí. parte de todo también, ¿viste? Y eso a veces, ahora, a veces, muchas veces, sobre todo cuando llegan los días en que uno recuerda que se la fiesta de la democracia, de los derechos humanos, ¿no? A mí me vuelven esas imágenes muy fuertemente a la memoria. Sí. Sí, imagino que sí. Esa noche se te juntaron muchas sensaciones, entre esa sensación de libertad, el haber ganado ese Cosquín y tener a Mercedes de vuelta y una plaza llena. Debe haber sido una noche que las piernitas deben de haber temblado. Sí, así fue. Y me acuerdo que yo, ellos me dijeron, cuando yo me bajé el miércoles, yo fui a cantar un miércoles, entonces el miércoles a la noche yo canto fuera del horario de televisión. Tenía que cantar dos canciones, pero canté mis canciones, me senté sola con mi guitarra y se produjo la magia, ¿no? Llegué al corazón de los que estaban ahí y empezamos a vibrar al unísono. Yo tenía que cantar tres canciones a lo sumo y canté nueve, porque el público no me dejaba ir. Y el locutor venía, que era Carlos Franco, salía y decía, ¡que vuelva, que vuelva! Entonces yo volví en esto, ¿no? Y fue increíble, bueno. Cuando me bajé ahí, vinieron los de la comisión y me dijeron, mire, ha sido un éxito tremendo su actuación. Pensé que yo era desconocida y eran desconocidas mis canciones. Me dice, mire, hasta ahora no tenemos ninguna candidata ni candidato para el premio Consagración. Pero si usted sería la que se llevaría el premio. Pero hoy es miércoles, el jueves puede aparecer alguien, el viernes puede aparecer alguien, el mismo sábado puede aparecer alguien. Así que lo que le rogamos es que usted, si se puede quedar en Cosquín, por supuesto que yo me tenía que pagar el quedarme. ¿Cómo se llama? La estadía. Claro, estadía. Usted puede volver el sábado y nosotros el sábado le vamos a decir si le dimos el premio o no. Bueno, yo había parado en la casa de unos amigos muy queridos, Jorge Calvetti y su esposa, gran poeta de Jujuy, Jorge Calvetti y su esposa, a quedar en una casa ahí en un pueblito cerquita de Cosquín, en Unquillo. Y entonces veníamos en taxi a Cosquín. Un señor de ahí, un remisero, que se llamaba Gijena, ¿no? Y nos llevaba a Cosquín las veces que tuve que ir. Entonces el sábado vamos para allá, ¿no? Gijena estaba completamente ya compenetrado conmigo y con todo esto, ¿no? Entonces llegamos y me hacen entrar por la parte donde estaban los periodistas. Y yo veía que los periodistas medio hablaban así cuando yo pasaba, pero qué sé yo, podía hacer cualquier cosa. Y al rato aparece el de la comisión y me dice, bueno, la felicito, usted ha ganado el premio Consagración, se lo vamos a dar mañana en la plaza, antes de que comience Mercedes Sosa su concierto. Vamos a entregar los premios y le vamos a entregar a usted. Bueno, salgo yo para afuera para decirle, y me acuerdo que cuando dije que me dieron el premio, Gijena, que era divino, porque ya estaba, como te digo, tan complicado, decía Gijena, ¡ganamos! ¡Ganamos! Era como, pero qué lindo, te juro, me dio una gana de un abrazo, porque él ya estaba compenetrado, él se subía conmigo al escenario, parece también, ¿viste? ¡Ganamos! Tenía la camiseta puesta todo el tiempo. ¡Qué lindo! Fue una noche increíble, y después también, por supuesto, la noche del cierre, que bueno, la verdad que para mí, y bueno, y yo nunca me bajé esa noche, y ya había varias compañías grabadoras que en esa época existían, me proponían, bueno, charlar conmigo cuando volviéramos a Buenos Aires, que les interesaba grabar un disco conmigo. Bueno, y así, sí, y así cambió mi vida, así cambió mi historia, así cambió todo, ¿sí? Y de entrada, yo ya, a mí me tomaron como un todo, ¿verdad? O sea, nadie me dijo que tenía que grabar canciones que no fueran las mías. Entonces yo ya venía, era un combo, digamos, un artista que
cantautora, digamos, ¿no? O sea, tomada así, de entrada, y respetada en ese sentido. Así que bueno, ahí empezó un camino distinto, cada día era novedoso para mí, iba produciéndose, digamos, esa transformación de cuando tu trabajo es conocido a nivel nacional. Sé que te gusta hablar en tus canciones de gente conocida y de historias que conoces. Me gustaría que me digas quién es la Negra Eulogia. Bueno, la Negra es alguien que conocí de muy niña. Era una lavandera de pueblo que lavaba ropa ajena, ¿no? En una parte bien baja hacia el río, en Corrientes. Ella trabajaba así para las familias que vivían por ahí cerca. Y lavaba en el río, era muy hermosa cuando lavaba. Y a mí me gustaba porque yo la veía cuando íbamos a buscar a una señora que venía a ayudar en nuestra casa, y mi madre la iba a buscar. Y ahí la veía yo bajando por las calles, citas que van al río. Y ella venía cantando siempre, era mulata. Ella venía cantando siempre, y los chicos la seguían, ¿no? Los chicos del barrio. Y yo me moría loca, me veía chica, pero yo quería seguirla también, pero mamá no me dejaba bajar el auto porque el río era peligroso, ellos eran del barrio, conocían. Y bueno, me daba cuenta que ella inventaba canciones, porque los chicos festejaban. Ella cantaba y nombraba gente y los chicos festejaban. Y yo, qué sé yo, como si conocieran. Fue mi primera maestra, fíjate vos, sin que ella lo sepa. Porque mira, yo también después quise contar historias. Así como contaba la Negra Eulogia. Y bueno, y fui armando mi propio mundo de canciones, contando historias de personas en las que me gustaba mirarme, ¿no? Cuando uno aprende a mirarse en los demás y se siente identificado con algunos espejos que son, tienen luz propia, pero además porque son buenas personas que irradian esa bondad y esa seguridad de quiénes son y cuál es el oficio que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Con amor, con una entrega, con una... Era tan hermoso ir descubriendo eso, que yo creí, esas historias no se contaban en ninguna parte, nunca eran noticias de un diario. Entonces yo quería que entraran a la canción, para que alguna vez alguien escuche y piense en toda esa riqueza de nuestro pueblo, ¿no? Por eso empecé a contar historias en las canciones. Tenés un amor muy particular y muy personal con el río. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a enamorarte tanto del río? ¿Y qué representa en tu vida el río? Y nací a 2 cuadras del río. Y el río es muy importante no solo para mí, atraviesa nuestro paisaje, el agua, el canto del agua, la música del agua. De ríos, de tajamares, de lagunas, de esteros. Mi provincia es una provincia de agua, de mucho brillo de las aguas, de mucho verde, de mucho fulgor, resplandor, el sol ardiente, extraordinario, el paisaje. Y eso tiene una sonoridad, una cosa que está directamente ligado al agua, directamente ligado a la relación que tenemos con el río, fuerte, intensa. Yo nací a 2 cuadras del río Paraná, el Bravo, río Paraná. Y bueno, me gustaba mirarlo. ¿Sabés qué? Descubrí que si vos te quedabas mirándolo fijo, ¿cómo pasaba el río? Si vos lo mirabas fijo, podías ver cómo las aguas transcurrían. Si no, parecía un espejo quieto, cuando no estaba bravo, que era con las crecidas, se ponía bravo, más oscuro, como un animal, encaspado, ¿viste? Pero cuando pasaba, nada más, era como un espejo, que si vos no lo mirabas fijo, no lo veías pasar, parecía que estaba quieto. La magia, así, una cosa, atardecer, con el sol rojo cayendo allá, y el río así, quieto, ¿no? Sin embargo, pasaba
vos lo mirabas fijo y te dabas cuenta el deslizarse de las aguas. Y eso era hermoso. Eso era un punto casi mágico en mi relación con el río. Eso era, yo me quedaba embelesada mirándolo, ¿no? Ese ser vivo, es como un animal vivo, es bueno y manso y tremendo, ¿no? Se sale del cauce y es tremendo, arrasa. No hay cómo pararlo. Y esa es la relación que tiene el que vive a la orilla del río, el que siente que el río le atraviesa la vida a Dios, ¿no? Le trae la vida como la muerte, pero tiene una relación casi religiosa con el río, ¿no? Sagrada, muy fuerte. Eso es inconsciente. A veces, no sé cómo explicarte esto. Esto es, sobre todo yo lo comprendí mucho más cuando estuve acá. Cuando estuve acá, yo me di cuenta cómo ese río había atravesado mi vida, ¿no? Mi música, todo, ¿no? Y sigue siendo así. Ahora mismo, yo acá, en Buenos Aires, con mi guitarra, en estos días de aislamiento, me fui directo a mi paisaje porque el río me cantaba y me volvía a llamar a esa magia de la música de mi tierra. Y compuse muchísimo, casi como si estuviera mirándolo, como entonces, o al lado del estero, mirando el agua. Y parecía que estaba ahí. Y podía recuperar todo ese paisaje sonoro, cultural, en la música, que es como un gran refugio, una isla, una, no sé cómo decirte. Y me sentía parte de ese todo, ¿no? Qué hermoso que sentirse parte de un todo. Qué hermoso que sentir que uno está, que con los demás construyó algo, ¿no? Que está en tu memoria. Qué hermoso. Ahí es cuando te cuentas que sos un país, que tu patria chica, la patria grande, el mismo cielo, no sé cómo explicar. Ahí, esas sensaciones de donde está bien claro ese sentimiento, ¿no? Sí, de pertenencia. Tenés a tanto vos como Mercedes, como Ramón y como tantos más, fueron una influencia y creo que el puntapié inicial o el ejemplo a seguir de muchas generaciones que vinieron atrás en el folclore y que muchas hoy por hoy han cambiado quizás el folclore tradicional, como se dice. ¿Cómo te llevas con las nuevas generaciones? Como Soledad, como Abel, como Luciano y como los que están viniendo hoy por hoy. Bueno, pero creo que vienen de otros lugares y también ellos han bebido en estas fuentes, indudablemente, pero también creo que vienen con otros códigos y con otros lenguajes y con otras búsquedas, ¿no? Hay también otros artistas, más allá de estos que vos especialmente me has nombrado, por nombrar tres, que han pues arribado y que van por otros caminos. Hay distintos caminos que plantea la música popular, ¿no? Hay un camino más emparentado con quizás con determinadas corrientes que promueve el mercado, ¿no? Y sostiene el mercado. Y hay otros que caminan por otros andariveles que son como otros espacios alternativos condicionados por el mercado. ¿Viste que hay como frases? Esta música no vende, aquella tampoco, a la gente le gusta esto. Y te encasillan, ¿viste? Bueno, hay algunos artistas que logran superar esto y son elegidos masivamente, y hay otros que no quieren transar con lo que el mercado dice que es lo mejor y van por los caminos que ellos eligen para decir su arte. Y de esos hay millones en la Argentina. Y hoy que se puede estudiar en estos tiempos, en que se puede estudiar en las universidades, música popular, carrera, pasan cosas muy hermosas al respecto de eso. Y hay generaciones de músicos que me enorgullecen, que han tomado el legado de Mercedes, de Yupanqui, de Guizamón Castilla, de Coco Marola, de Ariel Ramírez, de Jaime Dávalos. Hay tanta riqueza en nuestra música, mi hijo, en todas las regiones. No quiero nombrar porque faltan muchos y siempre va a faltar mucho para decirte los grandes maestros y las huellas eternas que han quedado de ellos en nuestra memoria afectiva, ¿no?
Entonces digo, hay gente que va a abrevar a esas fuentes y siguen haciendo. Si le gusta el mercado, que le guste, y si no, me importa muy poco, siguen haciendo su camino. Esos son espacios alternativos, circuitos alternativos. Y están los circuitos comerciales, donde hay artistas genuinos, amados por la gente, elegidos por la gente, que justamente es el caso de los artistas que vos me nombraste. Que nacieron, son populares porque los pueblos los ama y los ha elegido. Y van por otro circuito, más relacionados con el mercado, y tienen todo un otro empuje y otro sector donde moverse. Pero además están todos los otros que eligen que vivir, que son válidas estas miradas, y que es importante que puedan convivir. El asunto es el compromiso que cada artista tiene con la música que decide hacer. Ese es lo más importante para mí, ¿no? No hacerla para ganar dinero, ¿no? Esto es lo que quiero decir. ¿Me explico? Sino porque estás convencido. Estás convencido de que ese es tu arte. Bueno, muy bien. Entonces, lo planteas según el camino que querés caminar. Está perfecto. Eso es lo que yo respeto y admiro siempre. Nos metemos de lleno en este 8 de noviembre, domingo, 21 horas, hora argentina, porque algunos te van a ver a nivel mundial. Hay gente de todos lados del mundo que te va a querer ver y escuchar y deleitarse con tus canciones. Contame de este otro escenario. A mí, ¿cómo no? Se corta un poquito por momentos, pero te digo, sí. ¿Pero vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, quedate tranquilo. Bueno, que mira, sí, yo voy a cantar canciones con viejos caminos que vienen andando ya de mucho tiempo conmigo, con vieja historia, digamos, entre nosotros, ¿no? El público que sigue mis canciones y yo, digamos, esas canciones, muchas de ellas van a estar, por supuesto, no todas, porque no quiero hacer un recital largo, porque me parece que también la tensión por cómo se dan las cosas, uno lo escucha en su casa, en otro clima, de otra manera, digamos, ¿no? En otro contexto más que clima, pero también en otro clima, se crea un clima distinto en una casa, no es lo mismo que estar en un teatro. Entonces yo voy a hacer un concierto de una hora y media, como mucho, ponerle un poquito más. Pero en ese concierto van a convivir canciones que quiero cantar, que quiero compartir, seguir compartiendo con todos, que ya son conocidas, y otras canciones, y las nuevas canciones. Porque ¿sabes qué pasa? El autor y compositor necesita, o el autor y compositor en este caso que soy yo, necesita contar esas últimas canciones, cantarlas, porque ahí se cierra el círculo precioso, ¿no? Que es que yo las escribí, pero te las doy a vos, vos tenés que escucharla, y ahí se cierra la cuestión, ahí nació la canción, quiero que nazcan estas canciones nuevas. Entonces, eso, en ese contexto, lo voy a plantear así, mi concierto, ¿no? Entonces, es un concierto donde van a convivir, porque además siento que todas tienen una relación, un parentesco, y hablan de una manera de pensar la música, y la patria nuestra, la chica mía, y la grande nuestra, y la más grande latinoamericana, ¿no? Es decir, desde un espacio, desde una tierra con mucha respuesta cultural, estoy haciendo mi trabajo, y me siento parada ahí, desde ahí cantando, ¿no? Como te dije. Entonces, van a estar conmigo Facundo Guevara en percusión, Juan Manuel Colombo en guitarra y arreglos, y Fernando Correa en acordeón. Y voy a tener dos invitados de lujo, que van a estar a través del video, porque por supuesto lo hacemos en Ión, el legendario estudio de Ión, porque es un estudio amplio, de una sala amplia. Una gloria. Además porque es un lugar sagrado, divino, amado, que todos amamos, con una historia tremenda con la música argentina y del mundo, así que más allá de eso, lo elegí por eso. Pero además tiene este salón amplio que va a permitir la distancia, digamos, que permite la distancia entre bien nosotros para cuidarnos todo el tiempo. Y también, invitados, el dúo Chechelos, que es un dúo de dos jóvenes que tocan el chelo maravillosamente, que es una locura lo que hacen con la música popular. ¿Los conoces? Sí, tremendo. Son excelentes. Bueno, a ellos les di una canción nueva, entonces ellos hicieron un arreglo y yo canto, voy a poner la voz, pongo la voz sobre ese arreglo, ¿no? Y después lo invité también al multiinstrumentista, gran artista que quiero mucho y admiro también mucho, que es Manu Sija. Manu Sija va a tocar distintos instrumentos y voy a cantar un poema de Julio Cortázar que yo musicalicé,
que se llama Yo tuve un hermano, que es para el Che Guevara, que fue escrito en el año 1967 cuando matan al Che en Bolivia. Bueno, también es una experiencia cantar a través de un video, ¿no? Te decís como... Digo, todo eso es nuevo, todos esos lenguajes son nuevos y nosotros tenemos que... Hemos, la verdad, que como pueblo, ¿no? Y con los pueblos del mundo se han tenido que adaptar a estas nuevas formas de comunicación y de estar conectados unos con otros, desde lo familiar al lugar de a lo laboral, a lo, y bueno, y también con el arte, y nos hemos adaptado y hemos encontrado la manera de seguir, ¿verdad? Es que eso me parece que es muy importante y es muy bueno. Fíjate que todo el sector de la música, del arte en general, pero voy a hablarte de la música, sufrió un parate extraordinario. Quedamos sin trabajo de la mañana a la noche, sin previo aviso, ¿no? Por supuesto, porque era imposible que alguien se imaginara esto, ¿no? Y también vamos a ser los últimos en volver. Pero no solo por ejemplo, que todo lo que mueve la música, por ejemplo, los lugares donde, las salas de ensayo, los lugares donde hacen los conciertos, los técnicos que trabajan para hacer el sonido, para poner las luces, para el que te mueve los cables, el que pone... los músicos, nosotros. O sea que un concierto como este mueve todo el sector, aunque sea con las pequeñas dimensiones que podemos hacer las cosas ahora, pero le da trabajo otra vez a un montón de gente que no pudo hacer nada durante tantos meses. O sea que todo eso se mueve en un streaming, ¿entendés? Digo, es fuerte, es una responsabilidad también hacer una cosa así. Porque bueno, se cobra una entrada y también toda una familia. Yo dije, cobremos una entrada razonable, una entrada justa, ni una locura. Una entrada que, como puede ser, por favor, porque estamos todos también en una situación tan adversa, ¿no? Pero claro, hay que cobrar la entrada porque todo eso es un trabajo que hace un montón de gente, ¿no? La que hizo la ambientación en el estudio, la que pone las luces. Bueno, y se mueve todo ese sector que tanto necesita trabajar, como todos los sectores que necesiten trabajar, cuanto más se puedan ir viendo las cosas y haciendo lo que se puede, cuidándose, bueno, es bueno, hace bien, digamos, ¿no? Teresa, para terminar, antes de agradecerte, te invito a que invites a la gente a que el 8 esté presente en tu otro escenario. Bueno, los invito entonces, el domingo 8 de noviembre, o sea, este domingo que viene a las 21 horas, es el streaming. Las entradas se adquieren por Ticketek. La ilusión es compartir la emoción de la música juntos. Estar trabajando todos también, celebrar el trabajo de los artistas. Somos artistas que trabajamos, es decir, vivimos de nuestro trabajo, igual que tantos, ¿no? Nada del otro mundo, pero estoy contando nomás que para nosotros eso se convierte en una ilusión muy grande. Así que los esperamos el domingo 8 de noviembre a las 21 horas desde el Estudio Ion, otro escenario. Teresa, antes de agradecerte, decirte que para mí fue un placer enorme poder entrevistarte, sos una grande de la música popular argentina, un placer poder haber hablado con vos. Muchas gracias, mi querido. Para mí también me gustó mucho charlar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme, virtual, como podemos ahora, pero ya seguramente algún día nos daremos personalmente el abrazo. Ojalá hasta que la día. Próxima sea cara a cara. Vamos ahí. Hasta siempre. Chao, Teresa. Gracias.